lleno de felicidad porque venimos al encuentro de nuestro Dios, el Dios de la vida, que escogió a una mujer por su humildad y sencillez, María de Nazaret, y que la preparó para que fuera la madre del Hijo de Dios. Por eso la hizo nacer sin pecado original. Y con ello, Dios nos quiso enseñar cuál debe ser la situación o el estado propio, la gracia. Vamos a ponernos bajo la mirada divina con humildad y con fe, uniéndonos al gozo de esta comunidad cristiana de Santa María de la Chirona y a la alegría de nuestro hermano Minerjo Herrera y toda su familia, que han solicitado que sea así solemne. Agradecemos a todos los que han contribuido para que esta fiesta nos llegue al corazón y salga desde lo más profundo de nuestro interior. Las flores que significan la vida, la alegría de vivir, el incienso que significa la oración que sube a la casa del Padre y lo más hermoso, la comunidad cristiana. Los que creemos, esperamos y luchamos en este mundo por vivir el amor de Dios entre nosotros y con Él. Vamos a pedirle a Dios que quite de nuestra mente y de nuestro corazón todo desorden, todo pecado. Los que están allá afuera del templo pueden juntarse más hacia el centro para que podamos vernos. Los que están en las orillas, júntense en el centro. Porque estamos arrepentidos, decimos todos, yo confieso ante Dios todopoderoso,
Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido pasto del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán. La mujer que me diste por compañera me ofreció del árbol y comí. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha del apóstol San Pablo de los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Siempre llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase a mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Madre del Señor. Que si quisiéramos que todo el mundo se entere, estamos contentos. Compramos flores, queremos que todo el mundo las admire, como anunciando un rasgo de la gran hermosura de la Virgen María. ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué el Salmo 97 nos ha hecho decir, hay que cantarle al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas? Esa es la causa. Venimos a los pies del Señor a reconocer las maravillas que hizo en la Virgen María. Maravillas que ella en primer lugar reconoció. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Todopoderoso puso sus ojos en la humildad de su sierva. Y el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Cuáles obras? Pues primero, que
el haberla elegido y, como dice San Pablo, destinado a que fuera la madre de su hijo. Segundo, el haberla preparado de manera extraordinaria, haciendo que naciera en este mundo de modo diferente al que nacemos todos. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido, después de que comieron los dos, no nada más la mujer, no nada más el hombre, sino dice, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos en el jardín, respondió Adán, y tuve miedo, tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Si yo no te crié con miedo, si yo puse aquí en el Edén de mi jardín grande un lugarcito para ti. Yo quise, desde que te di la vida, que vivieras conmigo. Y quien vive conmigo no tiene miedo, no se avergüenza. Y tú tienes miedo, ¿por qué? Tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Y desde cuándo te apena tu desnudez? Si así has estado desde el principio que te crié. ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? Y lo más importante, ¿por qué te avergüenzas? Llena de miedos, llena de vergüenzas. El pecado da inseguridad. El hombre se esconde. Tuve miedo y me escondí. ¿Qué? Yo no te crié para que te escondieras de mí. Te crié para que estuviéramos de frente platicando. Es decir, te crié en gracia. Te crié en santidad. Por eso San Pablo dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales. Dios nos eligió desde antes de crear el mundo para que fuéramos que santos y reprochables, que vivamos el amor, determinó que fuéramos sus hijos, determinó que fuéramos sus herederos, determinó que fuéramos su pueblo. Y estamos destinados por decisión de Él, que todo lo puede, para que estuviéramos siempre con una alabanza, con un cántico grandioso. Por lo tanto, ¿qué te hace tener miedo? ¿Qué te hace avergonzar de tu desnudez? ¿Por qué tienes que esconderte si eso no es lo que yo pensé para ti? Y el pecado tiene una dinámica siempre de complicidad y de paternidad infeliz. Es tu culpa la que falla. Siempre buscamos un culpable desde el principio. Alguien es culpable del amor. Dice San Pablo, explicándole esto a los romanos, que era gente muy inteligente y muy culta. Dice, miren, el gran problema de la vida es que no reconocemos nuestros pecados. No nos damos cuenta que todos pecamos, todos, unos más, otros menos, pero todos. Y no ha oído que hay mucha gente que dice, pero ¿para qué me comienzo para decir los pecados, pecados? No tengo. Yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, ahí la llevo. No tengo necesidad de ir a confesarlo. Y luego creo que ese con el que me voy a confesar está igual o peor que yo, está mal que yo, ¿cómo lo voy a hacer mis pecados? Como si yo te pueda perdonar y no Cristo. Y no eres Cristo de Cristo que por tener lo hará. Él nada más es el Cristo que hace para que tiene la voz y la gracia de Cristo. Pero yo te perdono es el Espíritu de Cristo. Que es el que nos une, dice, bendito sea Dios que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. ¿A quién nos ha favorecido? A mi vida de gracia. Y esto es lo que le proclamamos a Dios. Que nosotros, los que tenemos que bautizarnos para que se nos quite este pecado original, los que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios por medio del sacerdote, para
Dios le decía a Adán, ¿por qué tienes miedo? Aquí Dios le dice a María, por medio de la luz, no tengas miedo. Y no tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Otra vez, por segunda vez le dice, tú estás en gracia, no estás en pecado. Y por eso quiero decirte que si tú quieres, vas a conseguir y vas a dar a luz un hijo que él va a salvar a todos de su pecado. Comenzando con el primero que trae todos, ¿por qué tienes? Porque el hijo que vas a dar a luz es hijo del Altísimo. En el vientre de tu madre fuiste fecundada. Tú eres la elegida por Dios ese, para ser madre de ese hijo que será un trono para reinar para siempre. Tu reino no lo va a destruir. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no aceptas? La Virgen dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Yo permanezco virgen. Yo soy virgen. El poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, te va como a eclipsar para que el hijo que des la luz sea santo, sea hijo del Altísimo. Es ahí donde la fe es fuerte, donde la fe es firme. Cuando parece que Dios calla, cuando parece que no le importa lo que está sucediendo, cuando parece que ha fracasado, ahí María está creyendo firmemente que su hijo tendrá un reino eterno. Y con ello dice San Pablo que María se convierte en un signo de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que vivamos sin pecado. Y nos lo pide porque ve la debilidad en la que vivimos, muy tentados como Adán a culpar a los demás de nuestros errores, muy tentados como Adán y Eva a avergonzarnos de nosotros mismos, muy tentados como ellos a mentir, a escondernos, a ocultar la verdad. Demos al Señor un canto nuevo, porque de veras ha hecho maravillas, no solo en Jesús, no solo en María, sino en nosotros también. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra? Sí, ¿creen ustedes en Jesucristo, el Hijo amado del Padre, que vino a este mundo para salvarnos y por eso padeció, murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, ¿creen ustedes? Desde la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Señor, oremos. Queremos, oyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, al Señor oremos. Queremos,
Del mismo modo, la palabra se la tomó el Padre, dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre. Thank you.
con tu misericordia. Después de la bendición, nos preparamos para la concepción con la Santísima Virgen. Que el Señor esté con ustedes. Las guerras no ya fueron.